we are now getting ready to leave. We are super excited. Follow us, guys. Yeah, so we are packing. We're done packing. We're just getting ready to get in the car. Ya estamos empacando. Estamos alistándonos para ir a viajar a Cancún. Y estoy muy emocionada. Muy, muy contenta. Pero estamos tratando de sacar a todos los niños para afuera al carro para que se apuren. Pero como pueden ver, como muchos saben, sacar a una familia de 5 ya está difícil para salirnos en camino. Así que vamos a ir a recoger a mi hermana Carla porque ella va a ir con nosotros. Y después vamos a ir. ¿Ese es tu juguete? Es un spinner. ¿Estás contenta? Ajá. ¿Por qué? Porque quiero ir a Cancún. Son a las 3 de la mañana y aquí ya sonó la alarma, so tiempo para alistarnos. So we are getting ready to leave. Abby's our taxi and she's very awake, clearly. So wish us luck. Eileen, what are you wearing? Are you excited? Jason. Estamos listos para irnos. Hera, ¿dónde está Hera? Hera está agarrando a Hanna. Ya este es mi outfit del aeropuerto porque la verdad hay muchos sueños, son las 3 de la mañana. Mira qué bonitas flores. All right, guys, let's go. Vamos a hacer look. Jason, ¿estás listo? ¿A dónde vas? Eli, me gusta tu mochila. Huh? We're going to get to the airplane now. Yeah. So we are in the airport waiting to get checked in. So estamos en el aeropuerto listos para que nos den nuestros boletos y con Hannah, que tiene mucho sueño. Carla metiendo cosas de última hora en la maleta. Pobre maleta, mira sus patitas como van. Ok, Gerardo. Me gusta tu look. Me gusta tu look. Me gusta tu look. ¿Te gusta? ¿Dónde está Aileen? Aileen, come on. Estamos tratando de buscar dónde es nuestra próxima escala. Hay mucho calor y nosotros venimos así. Carlos, tú miras así. Así que investigame mientras investigo dónde. ¿Dónde están? ¿Es el chico ahí? Está bueno. Could I please don't lose my AirPods? Don't lose them. Babe, let's look for something. What gate are you looking for? Okay, go ahead. It doesn't have a gate, it just says
Delta's right there. I don't know. Let's go back to Seattle. If they have Chick-fil-A here, I'm really gonna kill somebody to get in the line. Chick-fil-A is so good. What are you talking about? It's better than any actual fast food restaurant. Aquí está el bulletin board con las. Guys, ya estamos guardando. A ver, Gerald, I already told you what seat number you're in because I am not keeping track of it. What seat are you? 2DE. Okay, can I get an amen? Amen. Okay, what seat are you? 35E. Jason, what seat are you? Jason, parece que viene de los grupos de los bookies. You guys, por eso no van a Supercuts para un corte de pelo. Estás emocionada. You guys, so estoy muy molesta con Aileen porque le compré una bolsa de pistachios que costaba como $20. Y luego me dice, mami, la basura. And I'm like, oh, ¿quieres la basura para tirar, you know, las, ¿cómo es? Las cáscaras de la basura? Pues resulta que no, tiró toda la bolsa en la basura y se me está mirando. Cuando escucho, tiró toda la bolsa de semillas en la basura. Así que, muy decepcionada de ti. Muy decepcionada. Claro, claro. Gerardo con su cobija lista para dormirse en el avión. You have to get up, Hannah. Okay, así es viajando con Jera y Hannah y Jason. Estamos con Aileen. Carla está allá en medio. Hombre. Carla. Hasta allá. Y luego, Hannah, muy estudiosa, leyendo los procedimientos del avión. Y Jera, como siempre, pegada a mí como chicle. ¿Quién me voy? Vete, pues. Vete, pues. No. ¿No te gusta estar al lado mío? Sí. Me gusta, me encanta. ¿Mientes o no? Mire, no. ¿Listo para dormir y todo? ¿Era? Te la voy a convertir en una cobija, hermano. A ver, enséñanos cómo funciona eso. Voilà. Wow. A ver, enséñanos
como... Si tienes ganas de dar la mano mejor, te quita la ansiedad. Ajá, es como son juguetes para la ansiedad. Y me he dado cuenta que cuando yo compro de esos para los niños, les gusta porque están ahí juegue con sus manos. Entonces, es lo que estamos haciendo. Y este es el tour de nuestro avión. Realmente nunca pensé que íbamos a llegar porque ese vuelo era una eternidad. Yes. Where did we go? Guys, llegamos. Agárrala bien, mamá. Agárrense bien de la esa. Una, dos, tres. Aileen, ¿qué es lo primero que quieres comer cuando llegues al cuarto? Tacos de camarón. Tacos de camarón. Carla es el ilegal. Dude, hurry up. Vamos a agarrar nuestras maletas y estar en la banda número 5, así que para eso vamos, por favor, buscando más maletas. Chao. A mí se me trajo unos tacos. A mí también, unos tacos Los Tarascos. Y la señora nos recomendó un lugar que se llama, ¿cómo se dice que se llama? Los Tarascos. Ah, bueno. Ahí vamos a ir ahorita porque la verdad tengo un hambre. Anyways, este es el, ¿cómo se llama este lugar? El aeropuerto de Cancún. Para que los que tienen pensado viajar para acá y quieren recomendaciones para dónde ir a comer, Los Tarascos. Más al rato voy a poner un sneak peek de esa taquería, a ver cómo está. Oh, ya. Yeah. Ahora combina. Estamos agarrando un carro y así se pone, así que para que se ponga. ¡Oh, my God! Aquí a la vuelta está. Ah, sí. Aquí, atrás de Margarita Vidas, ahí está.
llegado a nuestro destino final. Bueno, llegamos al hotel, aquí nos vamos a quedar. Miren qué bonito. Oh.